Únicamente para terminar y para que no se vayan a perder los ejes, voy a tomar le voy a dar un poco de calidad a los ejes, únicamente para fines de que no se vayan a perder, para fines escolares exclusivamente. Ajá, ahí ya los tenemos. Vamos a ponerle su flechita. Vamos a decir que este es el eje Z. Este es el eje X. Y por aquí vamos a tener el eje Y. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestra figura terminada. Ya le di calidad, ya le puse. Y ya después podría borrar las demás líneas. Pero vean cómo todas las líneas van a ir coincidiendo con la figura. ¿Sale? Ahora, ¿por qué se llama isométrico? Vamos a ver si puedo despegar la hoja para mostrarles cómo se ve aquí la figura. Ahora, cómo se ve aquí. Cómo se ve aquí. Muchas gracias, chicos.